Bien, amigas, amigos, estamos en el Museo Nacional de las Intervenciones, que está albergado en el Monumento Histórico Exconvento de Churubusco. Y quiero comentarles rapidísimamente que el huerto o la huerta del Exconvento Franciscano, pues en este espacio los frailes franciscanos producían sus alimentos. Aquí, desde luego que tenían la producción de sus hortalizas, de jitomates, de chile, de calabaza y muchas otras hortalizas que usaban para su consumo interno de la orden religiosa de los frailes franciscanos. También existía una gran variedad de plantas frutales. Dentro de ellos podemos ver sobre todo el níspero. El níspero que como fruto y también como una planta de olor, pues existe en esta parte del huerto y existió con los frailes franciscanos. Hay manzanos, peras, granadas y otro tipo de frutales también que van a poder, si recorren el huerto, si vienen a visitarnos, van a poder conocer estas plantas, que muchas de ellas llegaron de parte de los europeos y otras que desde luego eran propias de los antiguos en esta tierra mesoamericana. Aparte de los frutales y las hortalizas, el Museo Nacional de las Intervenciones ha recreado las plantas de olor y medicinales que los frailes franciscanos manipularon, que usaron tanto para la condimentación de sus alimentos en la cocina como, desde luego, para la cura. Tenemos una serie de plantas como la ruda, la hierbabuena, el epazote, el hinojo y otras que ustedes desde luego van a poder conocer y sobre todo conocer su uso, como en el caso del epazote. Seguramente habrán escuchado o lo hemos usado el epazote para pues cuando nos duele nuestro estómago, pero como condimento seguramente lo hemos usado como una ramita colocada en los frijoles que le dan el sabor a nuestros alimentos aquí en México. Entonces, desde luego que el epazote no deja de estar en nuestro huerto, está recreado dentro de la parte de plantas de olor y medicinales. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.